Bueno, amigos de Autos de Primera, para nosotros es una gran primicia mostrarles la nueva cara de Mitsubishi. El concepto de escudo dinámico es el nuevo lenguaje de diseño que tiene Mitsubishi en los vehículos que se verán y se seguirán presentando a futuro. Y el primer vehículo que tiene esta nueva cara es el Outlander Kaiteki, que es una nueva versión que no necesariamente reemplaza el Outlander que ya conocemos, es una versión adicional que estamos trayendo a nuestro país. Este carro, como pueden ver, pues tiene un frontal totalmente rediseñado, donde se enfoca en lo que Mitsubishi llama en su lenguaje de diseño el escudo dinámico, que fue, digamos que, inspirado en los samuráis japoneses, en el casco de un samurái japonés, de tal forma que marca más la identidad japonesa de Mitsubishi. Kaiteki significa confort en japonés, y esto es la máxima que Mitsubishi quiso hacer con la evolución de ese producto. Tiene más o menos 100 innovaciones en mejoras de insonorización y de reducción de vibraciones al interior de la carrocería, de tal forma que tiene mejoras en la suspensión, en los rines, pero tal vez lo más impactante es las nuevas luces. Las luces de la Kaiteki 2.0 4x2 vienen con faros de halógeno y luces DRL de LED incluidas, mientras que las versiones 2.4 y 3 litros que podemos ver acá tienen LED DRL, pero además de eso tiene luces medias LED con luces altas en halógeno, de tal forma que tiene, yo me atrevo a decir, que la mejor iluminación que se puede conseguir en un vehículo de este segmento de lejos, en la medida que también tiene su sistema de lavafaros, pero la iluminación de luces medias LED hace que tenga un alcance mucho más largo que cualquier otra luz media que se esté ofreciendo en el mercado. Es importante notar que también el carro tiene iluminación LED en la parte trasera, de tal forma que también la parte trasera del vehículo cambió y ahora tenemos unos stops que ya son con terminación en roja y con iluminación LED por dentro. Esta estamos viendo la versión Outlander Kaiteki 3 litros. Esta es la versión tope de gama, donde encontramos importantes cambios en la medida que ahora el tablero viene forrado en cuero. La tapicería, que antes también era forrada en cuero, sigue siendo forrada en cuero, pero tiene un nuevo diseño de timón. Las características paddle shifters de Mitsubishi, que son hechas en aluminio para el manejo de la caja automática secuencial. Tenemos un radio con pantalla táctil, Bluetooth, Bluetooth streaming, cámara de reversa y unos parlantes Rockford Fosgate con una planta de potencia de 760 vatios. Sumado también tenemos un equipo como Keyless Go, de tal forma que la llave siempre está guardada en el bolsillo y simplemente con dar un botón el vehículo prende. Acabados en madera tipo piano negro, y climatizador Bizona. Sumado a eso tenemos calefacción en las dos sillas delanteras, silla eléctrica de delantera. Y bueno, pues la verdad es que el equipamiento es muy completo, en la medida que también tiene control de crucero, una pantalla multifuncional donde se muestran todas las funciones del vehículo y sunroof. Bueno, las Outlander Kaiteki versiones 2.4 y 3 litros tienen tres filas de asientos. Lo importante es que la segunda fila de asientos se puede correr 25 centímetros para adelante y para atrás para mejorar la comodidad de los adultos según se requiera. Y la verdad es que la calidad de acceso es simple, solamente con un movimiento puedo mover la silla. Aquí tiene un espacio para subir y al hacer esto simplemente puedo yo quedar sentado sin ningún problema en la tercera fila de asientos. Con una comodidad bastante buena para un viaje corto, no hay ningún problema, de tal forma que pues es un carro muy versátil, caben 7 personas adultas sin ningún problema. Importantísimo contarles que la garantía de Mitsubishi a partir de este año se extendió a 5 años o 100.000 kilómetros. Somos la marca japonesa con mejor garantía en el mercado, porque es una garantía completa de todo el vehículo por 5 años o 100.000 kilómetros. Y pues la verdad los invitamos a que conozcan nuestra nueva gama de vehículos. Estamos a la vanguardia de la tecnología y tenemos vehículos muy versátiles que pueden servir para toda la familia o para un uso personal. Realmente estamos muy orgullosos de la evolución que ha tenido Mitsubishi en los últimos años, y eso se ha notado en el mercado. Mitsubishi sigue creciendo en el mercado colombiano. En un año, digamos, que ha sido difícil para la industria, nosotros seguimos creciendo. Los invitamos a Motoriza. Gracias.